Okay. Okay, vamos a cambiar esta motherboard. Lo primero que vamos a hacer aquí, verificar que no tenemos energía, que en la parte de arriba, donde tenemos la corriente principal, si tenemos energía, en el cable principal, entonces vamos a cortar la energía, ahí ya no tenemos energía, entonces ahora vamos a proceder a quitar esto. Esto es bastante simple. Si quieres lo puedes hacer de la siguiente manera, para que se te haga más fácil. Tenemos la nueva, entonces podemos ir conectando, vamos sacando y conectando para no tener problemas. Entonces sacamos aquí este cable, lo vamos conectando de donde vamos sacando de una tarjeta, lo vamos conectando en la otra. A ver si se logra apreciar ahí. Entonces aquí tenemos, aquí contamos 1, 2, 3, entonces este va en el 2, contamos aquí los pines que tiene acá, contamos 1, 2 y ahí iría el cable blanco, en el 2, este iría en el 3, este otro blanco iría en el 3, sería aquí. Lo otro que puedes hacer es tomarle una foto, desconectar todo y luego ir conectando, pero aquí lo vamos a hacer paso a paso. Entonces este conector va a ir aquí, vamos a ir conectando y conectando de una vez. Este va 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el sexto, aquí, el sexto pin, y este va en el último. Este va en el último. Ok. Este va justo acá. Justo acá. Conecto. Acá. Y ya básicamente tenemos la tarjeta desconectada, solamente faltan los cables de abajo. Ok, vamos a agarrar una pinza para sacar aquí. Ok, aquí. Al blanco, luego al rojo. El rojo, luego va el verde. Y ahora se me ocurrió en el color. Y esto lo vemos aquí así.